lo inspiró para su amor por los animales? Un tío abuelo mío, un tío abuelo que era sacerdote, pero que era un naturalista, le encantaban los animales, dibujaba animales, y él le fue pegando este amor por la naturaleza a sus sobrinos. Y esos sobrinos son mi mamá, tíos, todos por el lado de la familia Peña. ¿Cuál ha sido el lugar favorito en relación con los animales al cual volvería a ir? Yo creo que un poco producto de que toda la vida nosotros hemos crecido con libros, con elefantes, con rinocerontes, con jirafa, estar en África y ver a esta misma distancia un elefante o una jirafa o un rinoceronte incluso, es realmente fantástico estar con leones africanos que son salvajes, estar con jirafa y todo eso es absolutamente espectacular. Usted es defensor de los animales. ¿Qué opina sobre las actividades donde se hace daño a los animales por cumplir una tradición? Yo soy defensor de los animales, pero también creo que las personas están por encima de los animales. Nosotros, por ser animales superiores, tenemos una gran responsabilidad con nuestros hermanos menores, como le decía San Francisco de Asís, a los animales. ¿Ya? Yo creo que el maltrato animal, lo que hace sufrir a los animales, no debería ocurrir. No deberíamos permitirlo como sociedad. ¿Qué importancia tienen los animales para el desarrollo en la vida humana? Los animales dependen de nosotros y nosotros dependemos de los animales. Por ejemplo, si no existiera la serpiente, habría plaga de conejos, y si hay plaga de conejos, no habrían cultivos para que nosotros podamos alimentarnos. Entonces, somos trascendentales. Todos en la tierra cumplimos un rol. Todos nos necesitamos.